transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de información para esta cuarta transformación. Servidor Irmo Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, lunes 8 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues el tema del INAI sigue siendo muy preocupante para estos medios. Sigue siendo un tema del que ya quieren que se resuelva, que se nombre a un comisionado para que puedan tener sesiones. Aunado a ello, también hemos visto todo lo que se ha hecho para que ya se obligue al Senado de la República a nombrar a uno de ellos. Se había puesto por parte de una jueza un tiempo, eso en días hábiles, 48 horas, para que den una resolución. Y el día de hoy vamos a tener mucho tema de qué hablar al respecto. Aparte de, también de que se viene una jornada muy fuerte en el tema sobre el plan B electoral. De eso se va a estar hablando en la tarde-noche. A las 11 inició la sesión por parte de estos jueces para tomar una decisión respecto al caso. Fíjense ustedes, y decimos que este medio sigue haciendo de las suyas porque sigue invitando a los comisionados del INAI para que se le venda a la ciudadanía porque es necesario. Pero en un 2x3, el diputado Fernández Noroña simplemente pues los baja. Y los baja muy bien. Y ahorita se los vamos a mostrar cómo de que no. El INAI, a palabras del diputado Fernández Noroña, se debería llamar del boicoteo, y así lo llamaron, fíjense ustedes, de la información al ciudadano. ¿Qué fue lo que se dijo hoy con Ciro Gómez Leyva aparte? Porque ya sabemos que algunas entrevistas las hacen con el afán de vender que es algo que se necesita, que es muy importante, pero hay temas de interés ciudadano que no dan a conocer. Cambio de tema. Cambio de tema, Ciro. Pues el INAI continúa absolutamente incompleto, no hay decisión, no hay voluntad. Es más, creo que hay una decisión del Senado de la República, pese a lo que dice, para que no se complete, simplemente porque el presidente así lo plantea. Desaparecer, debilitar, inutilizar al INAI, sea como sea. Pero, pues, hoy hay una posibilidad, un lanzamiento del que nos quiere hablar la comisionada Julieta del Río, una de las tres comisionadas que restan en este instituto. Ya no nos quedan un buscador, tres, ¿no? Sí, quedan tres, sino nada más. Un buscador temático para fortalecer la plataforma. Cuatro, perdón, son cuatro, ¿no? Son cuatro porque pueden sesionar con cinco básicos, son cuatro. Cuatro de nueve. Cuatro de siete. Cuatro de siete. Y no hay posibilidades de que ninguno de los otros tres, ya sea los dos que vetó el presidente o el caso de la posición que dejó el señor Acuña el 30 de marzo, pues puedan ser ocupadas. Tu regreso. Un buscador temático para fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia. Suena a reto, suena a propuesta. Digo a reto, ¿por qué? Pues porque simplemente el INAI no puede discutir. Hoy creo que pone un buen ejemplo bajo reserva del Universal. El Universal pidió los datos de, fíjense nada más, cosa muy sencilla. El presidente tuvo COVID, parece que él, un COVID que lo debilitó, que lo desmayó, etcétera, lo dijo transparentemente, y el Universal pidió una solicitud de transparencia a la presidencia, el nombre de los médicos que lo atendieron, y dijo, presidencia, nosotros no somos, vaya con la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud le dijo, ¿qué cree? La naturaleza de la solicitud, lo remito para que vaya a la presidencia de la República, la típica burla que hace el gobierno federal. Pero como no hay INAI... No, nosotros no ocultamos nada, dicen en la mañanera. Entonces no hay manera de saber. Ocultan todo. No, ocultan todo, de eso se trata. Sí. Entonces, comisionada Julieta del Río, buen día, escuchamos. Buen día, Julieta. ¿De qué se trata? ¿En qué puede ayudar en esta, pues ahora sí que en esta inanición informativa a la gente que necesita cierta información de ustedes? Buen día, Julieta. Buen día, Julieta. Hola, Ciro, muy buenos días. Pues sí, los escucho con atención y pues hoy en día es este reto seguir mejorando la Plataforma Nacional de Transparencia, porque a pesar de intentos de hackeo que hemos denunciado, ustedes lo han conocido, es una herramienta que tiene toda la información de este país, donde es una fuente de información prácticamente lista en contratos, convenios, sueldos, salarios. Entonces hoy ponemos en marcha un buscador más, el 11, buscador de género, para encontrar información en menos de un minuto con perspectiva de género y coadyuve a seguir buscando información para las y los mexicanos. ¿Qué tipo de información se va a encontrar ahí, Julieta? Mira, la información que se va a encontrar ahí, primeramente,
Hoy en día todo el mundo hablamos de la perspectiva de género, más sin embargo hay temas con perspectiva de género que no conocemos. Yo te puedo decir que ahí vamos a encontrar información como educación no sexista, como discriminación, como género, como conciliación de la vida familiar y la vida laboral. ¿A qué vamos? A que los sujetos obligados de este país, que son más de 8,000, que en la federación son 790-99, ya carguen obligaciones de transparencia con perspectiva de género, que los ciudadanos puedan encontrar violaciones a derechos sexuales y reproductivos o información efectivamente con enfoque de género, por ejemplo, en el tema de espacios domésticos, también hay términos como machismo, lenguaje sexista. Todo eso va a ayudar para que se tomen decisiones en las políticas públicas de este país, pero también para estudios, para conocer si el presupuesto que se designa para esto, que tanto se habla, efectivamente se está ejecutando. Entonces, nada más, ahora sí que más aterrizado, Julieta, ¿para quiénes está dirigido y qué van a obtener y en cuánto tiempo? Para todos los ciudadanos, en menos de un minuto, como saben los buscadores, es un motor de búsqueda, tipo una herramienta Google, donde ustedes pueden poner el nombre de una persona, de una empresa, de una dependencia, o simplemente de un concepto de género, y en menos de un minuto te arroja todas las incidencias que ha encontrado esa palabra. ¿Para quién es? Para académicos, para periodistas, para investigadores, para los propios secretarios de finanzas, de hacienda, estudiantes, que están trabajando este tipo de políticas, pero también, sobre todo, para mujeres que en un momento dado necesitan de la información. Por eso hablamos que el acceso a la información también es para cambiar vidas, ¿eh? No nomás para denunciar presuntos actos de corrupción. Sí. Porque te cambia la vida saber en dónde te van a atender, en dónde, de qué manera fuiste violentada y dónde te van a atender. Y si ahí donde te van a atender no te atienden, no te niegan la información, pero te das cuenta que existe un presupuesto asignado para una política pública. Eso, de verdad, créanme, que cambia vidas, y por eso hoy lo ponemos en marcha, damos una explicación. Oye, Julieta, entonces nada más es, ¿cómo ingresamos? ¿Cuál es el site, digamos, de este navegador? ¿Y en qué periodos de tiempo está esta información? ¿Hasta dónde o hasta qué momento está contenida? Bueno, ahí dando a entender una de las herramientas que quería o quieren implementar, pero pues vean ustedes, porque esta es la realidad de alguno de los comisionados del INAI, y tal parece que esto sí lo ocultan. Miren, compañeros, compañeras de la oposición. Permítame, el orador. ¿Con qué objeto, senadora? Sí, muchas gracias, presidente. Si el orador me permite hacerle una pregunta. Con mucho gusto. ¿Acepto una pregunta? Con mucho Puede gusto. Formularla hasta por un minuto. Sí, muchísimas gracias. Diputado, el día de hoy usted está hablando de lo eficaz que puede llegar a ser el INAI. Yo se lo pregunté aquí a la comisionada presidenta en una comparecencia. ¿Qué opinaba respecto de la posición que tienen estos comisionados privilegiada? Una de las comisionadas presidentas, Jimena Puente de la Mora, designada por el entonces Enrique Peña Nieto, presidente de la Nación, brincó de ser comisionada a ser diputada federal. Dos comisionados el día de hoy trabajan como directores de área una vez que concluyeron sus procesos como comisionados. Entonces, mi pregunta es, ¿cree usted que también el INAI es fuente de corrupción y de opacidad frente a su tarea que tienen y bueno, además de nepotismo y una serie de cosas que podemos enunciar? ¿Pero cree usted, coincide en que ahí también se genera corrupción? Gracias. Sí, absolutamente sí. El INAI gasta 1,000 millones de pesos al año. A la ciudadanía no le sirve de nada. La población va a hacer una pregunta y se la regresan que porque no fue preciso. Son burócratas perversos que le dificultan a la gente el acceso a la información. Debería llamarse Instituto Nacional de Boicoteo a la Información al Ciudadano. No tiene ninguna posibilidad, pero además ganan más que el presidente. Son seguramente, no estoy cierto, pero casi lo puedo adivinar, que son de los funcionarios que se ampararon para poder ganar más que el presidente de la República, bien, con cualquier cantidad de lujos. Y luego todavía nos amenazan con la ministra Piña, nos vemos. Pues ya sabemos que es de Piña, hombre. Ya sabemos que trabaja para ustedes. Ya sabemos que el Poder Judicial es lo que resta del viejo régimen y que desde ahí nos están provocando permanentemente y que construyen lo que se llama lawfare. Yo aquí les he insistido, léanlo. Sé que les pido algo a contranatura, pero léanlo. Golpe de Estado en nombre de la ley de Aranza Tirado. Y por lo menos se van a dar cuenta del papel que están cumpliendo.
Yo no quisiera que apoyaran al compañero presidente, pero como aquí lo dijo el senador Gonzalo Yáñez, por lo menos deberían ser muy duros como oposición. Eso les implicaría ser muy serios, muy consistentes, muy informados, muy críticos. No con mentiras, no con denuestos como la muerte del compañero presidente. La semana pasada se exhibieron en toda su podredumbre, facciosos, mentirosos y asesinos. Eso es lo que son. De verdad, representan lo que la población no quiere más. Y creen que con esa caricatura de protesta, que como se los dijo aquí el senador Ricardo Monreal, esto 15 días la tribuna, ya hubiéramos nosotros querido como oposición poder argumentar 24 horas seguidas. No aguantaban ni una hora. Continúe con su intervención. Sí, continúo, diputado presidente. Tienen todo. Toda la apertura. Les permiten hacer preguntas hasta fuera de tiempo. Les permiten todas las maromas que quieren. Se desdoblan en grupos disque independientes que son independientes de la realidad. Hacen todo tipo de maniobra, de machincuepa, y todavía se duelen. Y todavía se quejan que no hay debate, que no hay democracia, que es una dictadura. Estarían todos liquidados si fuera una dictadura. Mínimo estarían en la cárcel, estarían exiliados en otros países. Que nos pregunten a nosotros, hoy se cumple aniversario de la brutal represión en Atenco, que se les olvida, violaciones sexuales, personas detenidas, montones de cosas. Sí, se cumple también de la desaparición forzada de los 43 normalistas y de las matanzas que hizo tu presidente, el usurpador de Calderón. Cualquier cantidad de crímenes. Ustedes no saben más que repetir lo que les digo, pero si me preguntas te los doy en 2 minutos. Cualquier cantidad de crímenes, de remate del patrimonio nacional, de lesa humanidad, desapariciones forzadas, asesinatos a jóvenes en el piso. Lomas de Salvarcar, ¿te suena Lomas de Salvarcar, por ejemplo? ¿Te suena los 15 asesinados en Apatzingán, una pareja, padre, madre, hijo, hija, tirados en el piso? ¿Te suena? ¿Te suena el michoacanazo, más de 50 alcaldes? Ciudad Juárez, que lo menciones. Aborrecían al usurpador de Calderón porque hizo de un panteón Ciudad Juárez. No se podía vivir en ese lugar. No tienen vergüenza ni memoria. No tienen, aguanten los argumentos, van a venir a tribuna después. Para todos tengo, aquí está el doctor Noroña para darles su medicina. Pero no sean montoneros, vénganse de 100 en 100 y desde la tribuna, para que yo, y me aluden para que yo les pueda contestar. Porque además, no les gustan los argumentos. Concluya, diputado. Concluyo. Pero es que estos no tienen llenadera ni para que les dé yo su medicina. En fin, las mismas patrañas de siempre. En fin, ¿qué les digo? Y con eso termino. Les vamos a ganar el Estado de México, muy ampliamente. Les vamos a ganar la presidencia, la República y todo lo que está en disputa. Y muy a su pesar, el compañero presidente, el último Concluya. Segundo del último día de septiembre de 2024, terminará su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida al pueblo de México y larga vida a nuestro movimiento. Muchas gracias por su atención. Pues ahí está. Me gusta mucho las intervenciones que tiene el diputado Fernández Noroña, porque les da y les da con todo, con argumentos sólidos. Y también desnudando lo que pasa en el INAI, y luego dónde terminan estos comisionados, pero se dicen muy independientes. Ajá, ¿y qué más? Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Servidor Irmán Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos, hasta la próxima.